Un fraterno saludo. Mi nombre es Guillermo Echevarría Cabrera. Soy poeta, narrador, historiador y promotor cultural. Muy feliz realmente por participar en este meeting poético virtual en el 30º Festival Internacional de Poesía de La Habana. Voy a leerle algunos de mis textos. Espero que les gusten. Son textos de algunos de mis libros. Este primero se titula Resguardado para siempre. Por una hebra de luz esquivó la muerte que le acechaba con los ojos famélicos. Dormí en el fondo de un sueño, oscuro agujero del desaliento, y para suerte suya, con una hebra de tinta domadora de palabras, el poeta, más allá de la luz, se hizo luz y fue eterno. Este otro poema que se titula Montaraz. Un bochorno de tangibles aristas lo invade todo, viejas calles vanas en su esplendor y los recuerdos en el viento de un invierno lejano. El hombre, seguro de sí a pesar de tanta carga, continúa en la canción los cauces de su aliento. Al final, inaccesible contra toda esperanza, el péndulo de la luz anida en el mañana. Y este último, que se titula Mundo Hoy, que lo componen dos décimas. Indaga con paso austero cada noticia en la calle, inquiere cualquier detalle cuando hay hombre en el madero, cual Cristo, qué desespero ante el pavor que destella, aflora el dolor y sella el arco de la mirada, queda la vida truncada y el cielo sin una estrella. Los muertos ya no verán si su palabra es guerrera, sucumbidos en la hoguera, fantasmas suplicarán. Los vivos palpitarán desde la piel a lo interno, cavilando un mundo eterno donde se pinte la unión en un cuadro. La traición es amiga del infierno. Muchísimas gracias y un abrazo grande desde Pinar del Río, Cuba.